Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un podcast más aquí en el canal de Patriarcadio. Hoy tengo el placer de entrevistar y conversar un poco más que nada con el periodista argentino hispanista Patricio Lons, que también es fundador de la comunidad hispanista.com, al cual le tengo mucho el agrado de que me haya aceptado la invitación. Sé que hemos tenido algunos problemas con el tema de la coordinación, pero gracias a Dios se pudo dar la entrevista porque, bueno, por temas de salud y todo lo demás que obviamente lo atañen. Pero igual le quiero agradecer un montón. Yo recién estoy tocando estos temas porque yo también estoy aprendiendo acerca del hispanismo. Yo recién estoy abrazando un poco la bandera, pero todavía no estoy considerándome como hispanista porque no quiero dejar en mal a nadie cuando usan la bandera, ¿no? Porque después me comienzan a preguntar a mí y como yo no estoy enterado del todo, pueden tomarlo como algo mal, ¿no? Dicen, ah, como que los hispanistas, las redes funcionan así, ¿no? Como que el hispanista es así, ¿verdad? Pero bueno, Don Patricio, buenas noches. Hola ¿Cómo Bruno, un está? gusto charlar contigo. El Compatriota gusto. peruano. Sí, somos compatriotas, ya que venimos del. Que eso es algo que se rescata mucho con el discurso hispanista. Podríamos empezar por ahí, si le parece, porque creo que hay mucho mito alrededor, inclusive creo que si le pregunta a cualquiera, o hasta si se va al extremo al indigenista. Le van a decir que el hispanista se considera español y odia al indio, ¿no? Y creo que como que por ahí no va, ¿no? No, no va por Podría. ahí, no, no. Nosotros Claro. somos, mirá, Bruno, más allá del obvio afecto que los argentinos sentimos por Perú, por muchas cosas de nuestra historia, sobre todo por la Guerra de Malvinas, no sé si Claro. habrás visto que a veces cuando juega la selección peruana se ponen carteles, Perú nos apoyó en la Guerra de Malvinas, a la selección peruana no se le silba el himno. Viste que a veces las hinchadas tienen esas costumbres, a mí no me gusta, ¿no? Hinchar, silbarle el himno, al contrario, a mí no me parece bien eso, pero especialmente se dice, a la de Perú no se le silba el himno. Y somos compatriotas porque además los pueblos de Río de la Plata, lo que hoy es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina, fuimos peruanos hasta, o sea, españoles del Reino del Perú. Hasta 1776, ¿no? 1776, ahí se crea el virreinato del Río de la Plata, parte de Chile se suma a ese virreinato y la capitanía de Chile seguía dependiendo del virreinato del Perú. Y en su momento, hasta lo que hoy es Colombia, ¿no es cierto? Y Panamá también formaban parte el mar peruanense llegaba desde Panamá hasta el río Biobío. Luego se crea el Virreinato de Granada, de Nueva Granada, que es Colombia, Venezuela, de Panamá y parte de Ecuador, y luego el Virreinato del Río de la Plata. Pero todos somos hijos de Isabel y Fernando, ¿no? Hay una marcha española muy linda que se llama Isabel y Fernando, que el espíritu impera, ¿no? Dice la canción, que acá se utilizó la música para hacer otra que se llama Oída Argentinos, pero que tiene el mismo espíritu. Y somos compatriotas, defender la hispanidad es defender aquella civilización común, no es ni odiar al indio, eso de andar odiando. Yo odio a los recaudadores de impuestos, a los ministros de Economía, me parece que por a los políticos podría llegar a odiar, ¿no es cierto? No a un compatriota porque, qué sé yo, porque tenga sangre de quechua, qué sé yo, no se me ocurre, ¿no? Es decir, yo creo que uno siente afectos y desencuentros con personas por cuestiones particulares, ¿no es cierto? Vos podés amar mucho a tu novia, a tu esposa, a un amigo, ¿no? El sano amor, el sano afecto entre amigos también existe, ¿no? Y odiar es malo, pero llega el caso podrás odiar a una persona porque te hace daño, no porque tenga un Claro. color o porque, qué sé yo, mi piel sea más blanca que la de otro, ¿no? Eso. Y hay que entender que eso
es, digamos, es abrevar en una civilización común que tomó de América lo mejor de sí mismo que tenían los indios, que eran sus almas, sus cantos, sus voces, voces, idiomas y cantos que se convirtieron en gramática. Acordate que la mayoría de los pueblos americanos eran ágrafos, o sea, no sabían escribir. Por ahí algunos. Había un libro, el Popol Vuh, pero eran escrituras muy, muy, muy rudimentarias, ¿no? Es decir, Claro. España le permitió a los pueblos de América dar un salto cualitativo, ¿no? Del neolítico a la edad moderna. Pero es lo que nos pasa a todas. Lo mismo le pasó a los pueblos íberos cuando llegaron los romanos. Es decir, Roma se impuso, es cierto que se reimpuso a sablazos en Iberia. Pero si Roma no hubiese llevado la tecnología de los acueductos y de los caminos, los pueblos íberos hubiesen seguido siendo tribus reducidas que Claro. vivirían cerca de un río, que es la primera forma de organización humana, ¿no? Bueno, vivimos cerca de un río porque necesitamos agua. Pero si vos querés que si esa población crece, tenés que generar acueductos, viaductos, tenés que generar sistemas de cloacas, si no, 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 no. Si no, la población quedaría siempre reducida y terminaría siendo dominada. No es que decir, bueno, seguirían viviendo los íberos como tribus ahí felices. No, no. Hubiesen sido dominados y destruidos por los musulmanes o por cualquier otra civilización que se expandiera. Pero, a ver, eso ocurre ahora. Esta tecnología que estamos utilizando, StreamYard, para salir en YouTube, no la inventamos ni peruanos ni argentinos. Y vino de otro lado y la aceptamos porque es una herramienta muy, muy Claro. útil. Y el otro día unos amigos, chicos me fueron acá a un restaurante peruano en la Argentina y probaron la Inca Cola. Y les pregunté qué es una bebida peruana y les encantó. Volvieron fascinados. Dice, lástima que no había para comprar, ¿no es cierto? Pudieron comprar la que comieron, la que tomaron el restaurante, ¿no? Y entonces, si alguna vez viajo a Lima, Dios me lo permita, bueno, voy a tomarme una Inca Cola. Y voy a ir a la Catedral de Lima a ver la famosa sillería de madera que hay en la Catedral de Lima, que dicen que son las más espectaculares del mundo. Escuchar música Sí. barroca. O sea, fíjate que esa civilización común permitió que en América se compusiese más música barroca que en la misma España. ¿Y por qué? Y porque América era otra parte de España. Entonces, ¿por qué no llevar lo mejor de la civilización a cada rincón? Y entonces viene López Obrador a hablar de crímenes. El otro día Maduro habló de 160 millones de muertos. No sé cómo, porque no había 160 millones de personas en América. Sí. Sacale un cero y tal vez todavía te queda grande. O sea, entre 12 y 15 millones se calcula que había desde Alaska hasta la Patagonia. La Patagonia había tribus muy, muy reducidas, muy chiquititas, de muy poca gente. Y que Claro, el mito. lamentablemente esas tribus las exterminaron las repúblicas, ¿eh? Porque acá hay que recordar que buena parte de los aborígenes, es cierto que cuando llega a España se produce lo que ocurre siempre, ¿no? Que es un choque birósico. Los cuerpos de los españoles adaptados a determinadas enfermedades y acá a veces se morían de una enfermedad tropical. Y en el contacto con los americanos a veces adquirían una enfermedad europea para los cuales no tenían capacidad inmunológica y también se enfermaban, ¿no? Eso sí ocurrió bastante. También España les enseñó, ¿no es cierto?, a construir viviendas, a tejer ropa y a producir bienes que se podían cambiar con otros bienes de otras partes del mundo. Entonces los pueblos de América empezaron a crear con el galeón de Manila un comercio internacional con Asia, con quien ni sabían que existía, ¿no? O sea, las tribus americanas no tenían conciencia de que forman parte de un continente. Es Claro. decir, un Comanche no tenía mucha idea de que existían los esquimales y los esquimales no tenían mucha idea de que existían los araucanos. Posiblemente no Sea. tenían ninguna idea. Yo creo que si le preguntás a un Sioux en el año 1400, ¿usted qué opina del Imperio Inca? Yo creo que sí, no tengo ni idea de qué me está hablando, ¿no? En supuesto caso que Claro. se hubiese podido entender, porque tenía un sentido tribal, ¿no es cierto? Vivían en una región, elegían una región para vivir en el invierno y otra para vivir en el verano, y cazar bisontes para alimentarse.
pero después no tenía ni idea. Y cuando aprendieron a comer, cuando los pueblos americanos aprendieron a comercializar con Asia, bueno, de Asia vino la viruela. De China vino la viruela. López Obrador tendría que también estudiar eso, ¿no? Vino de China. Y él dijo, tuvieron 300 años acá, nos trajeron la viruela y no fueron capaces de inventar una vacuna y ahora en un año se hizo una vacuna. Primero, es un absurdo porque primero no trajeron la viruela. Eso fue un tema de, bueno, se van uniendo los continentes y vos tomás contacto. Pero te digo más, mirá, hace pocos años un amigo mío se fue a hacer turismo a Rusia y tomó agua potable, ¿no? Y le agarró una descompostura feroz. Lo tuvieron que internar, estuvo bastante complicado. Y le explicaron que el agua que él había tomado era perfectamente potable, pero que la bacteria era una bacteria que su cuerpo no la aceptaba. La bacteria que tenía el agua, toda agua tiene bacteria, su cuerpo Claro. la rechazaba. Le tuvieron que dar agua mineral y bueno, dice, lo atendieron muy bien, pero fue tomando agua potable. Así que eso ocurre hoy, Sí, ¿cierto? claro, nuestros organismos son diferentes también, ¿no? O sea, ya Y sea pero bueno, vas con una como le misión de dicen, paz lo mal llamado a raza, pues. Siria, ¿viste? A Siria, y en Siria hay determinada enfermedad, y te van a decir, mire, usted tiene que tomar tal remedio para no contagiarse, no enfermarse, ¿no es cierto? Eso ocurre hoy. Y entonces, además, si los aztecas eran tan inteligentes como dice López Obrador, ¿por qué no la inventaron ellos la vacuna? Ahora, Claro, de hecho digamos, que ahora, hay. para un poquito. Pero cuando Dime, la dime. vacuna sí apareció, porque no existía el concepto de vacuna, también podría haber dicho, ¿y por qué no crearon cohetes para ir a la luna? Bueno, porque no existían los cohetes. Es decir, digamos, es un absurdo, da como un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Escucharlo. Pero cuando los ingleses crean la vacuna, la de Jenner, Edward Jenner creo que era el médico, y el doctor Balmis de España la descubre. Y se la presenta al rey Carlos IV y le dijeron, esto es un remedio que puede servir para frenar la viruela. Y Carlos IV financió y organizó la expedición Balmis, donde fue aquella famosa primera enfermera Isabel Senda, el doctor Balmis y otro doctor que ahora no recuerdo el nombre que lo acompañaba, y se lanzaron a vacunar. Primero fueron al Caribe, México, y luego siguió una misión para Filipinas, que formaba parte de México, y otra hizo todo el Atlántico Sur hasta que llegó a Buenos Aires. Entonces, cuando existió, se hizo. Cuando no existía, no existía. El concepto mismo de vacuna es un concepto novedoso, ¿no es cierto? No es Claro. que en 1500 alguien se pone a pensar, habría que crear una vacuna, porque no existía el concepto. O que los indios tenían universidades. No tenían universidades porque no existía el concepto de universidad. Es un concepto que nace en la Edad Media en Europa, ¿no? En Polonia, luego en París, pero no existía en el concepto de las universidades es digamos, la culminación del pensamiento medieval, que fue una época de gran pensamiento, no una época oscura como te lo muestra el cine de Hollywood. Y bueno, en un momento los europeos evolucionaron hasta crear la universidad, que es un poco también la continuación del monte Academo, ¿no? De la Academia de Platón, pero ya pasado por el tamiz del cristianismo. Entonces se logra un avance intelectual que es la creación de las universidades. Y en las universidades medievales, el rey de Francia asistía como alumno siendo rey. Vos sabés que hay una anécdota curiosa, ¿no? Un día están comiendo, estaba el rey San Luis de Francia, estaba, creo, no, sí era San Luis, me parece. Estaba Santo Tomás de Aquino, y golpe Santo Tomás de Aquino golpea en medio de la mesa, un golpe en la mesa. Y todo el mundo se queda, viste, asombrado, que el tipo se le ocurre un dominico dar un golpe en la mesa delante del rey. Y el rey dice, hagan silencio que está por decir algo importante. Hoy, en cambio, nuestros presidentes, viste, van los médicos y le dicen, mire, señor presidente, esta situación sanitaria que se está viendo en el mundo, ¿se puede curar, qué sé yo? Con ivermectina, viste, dan un montón de remedios. No, 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 acá hay que hacer lo que decimos nosotros. Pero mire que con lo que ustedes están haciendo, mucha gente que está muriendo, no importa, muéranse, pero se hace lo. Es decir, el abuso de poder que existe hoy no existía en la Edad Media y no existía en la Corte de Europa. Lo que pasa es que, sí, obviamente, cuando llega a España, sí, se produce un choque virósico que produjo muertes de un lado y el otro. Pero también se empezaron a reducir las muertes por sacrificios humanos, por canibalismo. Este, cuando llega a Colón se encuentra con que los taínos eran casi todas mujeres y pocos hombres, y le llama la atención, ¿no? Porque la naturaleza es sabia.
Por lo general, en cualquier país tenés un más o menos 49 o y 51% de hombres y mujeres, ¿no? De forma natural nace. Y descubren que los taínos, claro, pobres hombres, luchaban a brazo partido para enfrentar a los indios caribes. Porque los caribes les capturaban a las mujeres, los chicos se los comían. Entonces, claro, estos pobres hombres luchaban a brazo partido para defender a sus familias. Entonces, esas muertes se acabaron. Y que además eso sí hubiera sido el exterminio final, ¿eh? Porque te das cuenta que los aztecas iban creciendo, tomaban tribus, las sacrificaban, avanzaban, otras tribus las sacrificaban, y el día que no consiguiesen más gente, ¿qué iban a hacer? Se iban a comer entre ellos. Entonces, una cosa se compensó con otra, ¿no? Pero se compensó de una manera que la civilización continuó. Hoy Claro. estamos viviendo un proceso de destrucción de la civilización, reducción de la población, ¿cierto? Se están tomando todas las medidas necesarias para que la población se reduzca y la gente sigue creyendo en la necesidad de Greta Thunberg, estas cosas que aparecen, y que de golpe Claro, todos el los medios de progresismo. comunicación la vuelven famosa inexplicablemente, habiendo tantos pensadores y tanta gente inteligente que no logra fama, ¿no es cierto? Hay pensadores importantes en Occidente. A mí pasa que yo tengo que hablar con casi toda Hispanoamérica. Vos haces un canal inteligente, pero te cuento que no sos el primer peruano inteligente que conozco. He conocido unos 15 peruanos, por lo menos, profesores que me han parecido brillantes, ¿no? Ustedes tienen un historiador famoso que yo no lo conozco personalmente, me gustaría conocerlo, que es el profesor Heraclio Bonilla. Búsquenlo porque es brillante. Bonilla es. Heraclio Bonilla es un pensador de peso, ¿no? Que creo que da conferencias en Europa. Así que no, lo que importa acá son las civilizaciones, ¿no? Que los colores. Después, bueno, puede tener una cuestión de gusto, ¿no? Yo no sé si me hubiese casado con una mujer, qué sé yo. Culturalmente distinta, no. No me hubiese casado con una mujer que perteneciese a otra religión, porque no, porque tenés un montón de cosas que no alimentás en común para continuar un linaje, ¿no es cierto? Y el ser Claro. humano tiene tendencia, cuando es culto, a continuar un linaje, es decir, a transmitir cultura, ya sea a sus hijos, a sus sobrinos o a sus alumnos, a sus conocidos, pero poner una persona que no tenga hijos. Pero puede transmitir cultura a muchísima gente de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, por eso el hombre tiene historia y los animales no tienen historia, los animales tienen tiempo, tienen un tiempo de vida, pero no tienen historia, ¿no? Y nosotros tenemos una rica historia. Mira, había que preguntarse, yo siempre digo a todos mis compatriotas de toda Hispanoamérica, ¿no? De California para acá, ¿por qué no nos preguntamos por qué? Acá me dice, no puedes comparar los taínos con los incas, no los comparé, ¿eh? No sé, hablé de los Vale taínos y los caribes. la aclaración mejor para no Sí, generar. hablé de los taínos sometidos por los indios caribes, no sé, me han escuchado mal. Hay que prestar atención porque pues en boca de uno pone un montón de cosas que uno no dice. Pero ahí me fui un poco de tema lo que te estaba diciendo. Estaba hablando de California hasta. Yo le digo, muchachos, tenemos una. En el periodo del Imperio Español, fueron 3 siglos de Pax, Pax Hispánica, ¿no? Había enfrentamientos entre tribus todavía. España llegó con pocos hombres. De hecho, vinieron pocos españoles. Lo que pasa es que venían un grupo de españoles que habían desarrollado la gramática castellana y te empezaban, qué sé yo, tomaban un pueblo en Perú y le desarrollaban la gramática de las lenguas locales y los diccionarios y demás, y eso tenía un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Porque después creaban 100 profesores que ya eran naturales, que eran incas, ¿no es cierto? Y la nobleza aprendió a estudiar e incorporar tanto su idioma como el español, como el latín. O sea, acá tenías nobleza incaica que te hablaba los 3 idiomas, ¿cierto? Claro. Es impresionante la unión de culturas, porque, o sea, ese es uno también algo que resalta del hispanismo, ¿no? Porque yo investigando me ha sorprendido cuánto resaltaban las otras culturas, España, la unión con los incas,
o la unión con los aztecas, ¿no? O sea, si bien es cierto, hubo lo que le dicen la conquista y todo, es bien interesante cómo se vuelve esta amalgama de culturas, ¿no? Y resaltan, o sea, por ejemplo, eso de que la realeza inca la consideran como realeza los mismos españoles, que inclusive los consideran como títulos, los tratan como nobles, como cualquier noble español, cualquier noble europeo. Tienen estatuas en el Palacio Real. Exactamente, La tiene, y dinastía tiene. Inca, como la dinastía de tanto Atahualpa como Moctezuma, tienen estatuas en el Palacio Real de Madrid, que es el Palacio Real más grande de Europa. Creo que es comparable con el Kremlin, me parece que es el único que es más grande. Sí, claro. El Palacio Bueno, de de hecho. Buckingham es la mitad del Palacio Real de España. Sí. Bueno, es que también hay mucha gente. O sea, yo soy de. Yo escuché una frase que siempre se me quedó grabada: es. La historia está grabada. Está llena de hechos políticamente incorrectos. Y mientras los entiendas, obviamente, esa es parte de la historia. Tienes que aprender. O sea, no puedes ir aprendiendo el bien y el mal si no has visto la historia, pues, ¿no? Y muchos tratan de agarrar algo negativo que pasó en tal época para condenar completamente, por ejemplo, en nuestro caso, la conquista, el virreinato, que inclusive nos ponen la historia, un poco más nos ponen la historia inglesa, ¿no? Nos ponen la historia de las conquistas inglesas como si hubieran venido aquí, nos hubieran Por exterminado y al algo final. los movimientos indigenistas todos están financiados desde Londres, ¿eh? ¿Es cierto? Pero mirá, Bruno, esto es como que nos pongamos a analizar que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano desarrolló, primero, la forma de transporte de agua. Vos sabés que sin los acueductos, la humanidad no hubiese progresado, se hubiese quedado en condiciones tribales junto a un arroyo. Entonces, ahí hay un desarrollo importantísimo. El concepto del derecho. Que el ciudadano es sujeto de derecho, ¿cierto? La representación en un senado, que no es solamente un mandón el que gobierna, tiene que haber un senado, gente que represente lo mejor de la sociedad. La organización militar, incluso es importante, ¿no? El modelo de las legiones es un modelo que en el fondo fue la base de todos los ejércitos modernos, ¿no? El modelo imperial romano ha sido modelo de gobierno para muchos países. La misma Inglaterra, de alguna manera, tomó su modelo imperial, tergiversándolo y convirtiéndolo en un imperio depredador y de latrocinio, ¿no? Pero el principio de organización lo tomó del imperio romano. De hecho, vas a ver en Inglaterra un montón de edificios con frases en latín. Los norteamericanos también toman eso, ¿no? Napoleón también lo tomó. La Alemania Nacional Socialista también toma algunos elementos de eso. Tal vez hasta los soviéticos podemos decir que toman algo de ese modelo, ¿no? Entonces, ahora, si uno se pone a recordar que en el Imperio Romano se hacían sacrificios humanos y se tiraban los cristianos a los leones, y claro, eso es terrible. O que había juegos de gladiadores donde un tipo se lo obligaba a pelear hasta la muerte contra otro semejante. Bueno, es un horror, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso fue durante todo el Imperio Romano? No, esos fueron los momentos de decadencia. Claro. Pero duraron un tiempo. Pasada la decadencia, se acabó eso, ¿no? El Imperio Romano termina cristianizándose. Porque la gente iba encontrando en el cristianismo una respuesta a su vida. Entonces, los últimos césares anticristianos. No me recuerdo uno que dice, Nazareno, me has vencido. Dice, había uno que quería, cuando ya el cristianismo había calado en el pueblo, él quería rescatar las viejas mitologías romanas, ¿no? O sea, qué sé yo, Minerva, Júpiter tonante. Y ya la gente esas cosas les parecían cuentos de los abuelos, ¿viste? Y él pretendió y no funcionó. Entonces dice, Nazareno, me has vencido, ¿no? Dice. Ahora, claro, si uno se queda con esa parte, es cierto. Ahora, curiosamente, cuando
una sociedad ataca al cristianismo, a esa sociedad no le encuentran defectos. Cuando una sociedad defiende el mensaje salvífico de Cristo, ah, esa es terrible, qué oscura, fanática, te dice, ¿no? Yo me acuerdo haber sido Entonces, testigo en ese proceso de una procesión de gente que iba por la calle rezando, creo que era un Viernes Santo, ¿no? Y veo un señor de una ventana, y esta gente iba rezando pacíficamente, ¿no? Sin molestar nada, y sale un tipo de la ventana, acá me lo recuerda, Juliano el Apóstata, tenés razón, fue Juliano el Apóstata. Bueno, y ve esa procesión y un hombre sale por el balcón y les grita, fanático, fanático, a los gritos, ¿no? Dice, fanático es él que se pone a gritar como un loco a gente que no le dijo nada, ¿no? Y la gente siguió sin claro. hacerle nada, siguió su camino. Alguno hasta habrá rezado por ese pobre loco que gritaba así, insultaba. Así que en esto hay mucho de mala intención. Yo creo sobre todo los más jóvenes que están naciendo en una sociedad que viene perdiendo, Occidente viene perdiendo sus características en los últimos, sobre todo, 50, 60 años en forma muy marcada, ¿no? Vale, Sí. 70 años, en los últimos 70 años podemos decir que hay un descenso en picada de las características de la sociedad. Yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos eran más sanos, más inteligentes, más cultos y sobre todo con mayor sentido común. ¿Cierto? O hoy no, hoy ideologizamos todo, ¿no? Entonces, a Sí. un hombre se le aparece una víbora venenosa y se pone a discutir sobre los derechos de la víbora, ¿viste? El hombre que tiene que enfrentar la realidad cotidiana, no, va y la mata porque sabe que es peligroso para él, para su familia, para los vecinos. No se pone a ideologizar. Digo, mirá, es una víbora, es una yararada, es venenosa, es una cobra, es peligrosa. Te va a matar un chico. Y no, el ideólogo que dice, no, ¿y por qué mi hijo tiene más derecho que la cobra? Y Claro, porque tu hijo va a si te transmitir defiendes eres un viva, odias a las víboro, víboras, ¿no? claro, víborofobo, qué sé Víborofóbico. yo. Entonces, le digo, pero que tu hijo transmite un linaje, tiene una historia que transmitir. La víbora tiene un tiempo. ¿Cierto? Que además, si no la matas vos, se va a morir dentro de un tiempo, o por otro animal, o por el discurrir natural de la vida, ¿no es cierto? No vive mucho, ¿no? O ponerte a discutir si va un mosquito que te está por picar. No, pero tengo derecho a decir, los mosquitos viven 2 o 3 días, no viven más. Ese que te está por picar y que tal vez te transmita dengue, yo te sugiero que lo mates, así te evitas el dengue, ¿no? Entonces, estamos como. Entonces, yo digo a los más jóvenes, guarda que. Fíjense que todo lo que se plantea hoy es la idiotización de la sociedad. Y ustedes tienen que evitar ser idiotas. Piensen cuando les quieren meter alguna idea que es constructiva esa idea. Claro. Nos volvemos todos indigenistas. Vamos, perfecto, vamos a rescatar todas las lenguas. Primero las lenguas aborígenes las rescató España. Si se perdieron algunas, fue las repúblicas. Pero. Y yo no vería mal que acá en el norte argentino hay gente que habla español y habla quechua. O habla español y habla toba en su familia. O los paraguayos, ¿no? Que es el país tal vez más ejemplo, ¿no? De país bilingüe, ¿no? Hablan guaraní y español. Y me parece fantástico, pero si acá en Argentina me decís, no, yo tendría que hablar la lengua que hablan los charrúas, los indios quilmes. Y se ha perdido. Pero además yo con un uruguayo y con un paraguayo me voy a entender en español. Y con vos me voy a entender en español. ¿No es cierto? Digo, Claro, ¿cuál era la lengua? ¿Cómo? nos conecta, porque eso es una Claro, a mí me han hecho discusión. varias notas de medios paraguayos. Realmente los periodistas jóvenes muy preparados, ¿no? Yo me saco el sombrero. Con cuestionarios muy bien elaborados. Pero la entrevista me la hicieron en español. Si hubiesen querido hacérmela en guaraní, bueno, tal vez son correntinos, sí, de la provincia de Corrientes en la Argentina hablan guaraní, pero yo no lo hablo. O sea, la lengua franca es la lengua española, que además, ojo, es una lengua más rica que te permite mayor pensamiento en determinadas áreas, en ciencia, en filosofía, en teología,
En medicina es una lengua más completa. De hecho, si vos querés hacer, por ejemplo, filosofía en sueco, hasta en inglés, y es medio complicado. Esto, estoy hablando de otras lenguas europeas para evitar eso que me digan supremacismo blanco, esa tontería. Los mismos pensadores católicos ingleses reconocían que a la hora de definir cuestiones y dudas de pensamiento filosófico o teológico terminaban en un pensador español. Y de hecho, ¿cuántos teólogos y filósofos suecos, noruegos o finlandeses conoces? Son contados con los dedos de la mano. En cambio, España tiene a Rolete, ¿no? Italia, Francia. Las lenguas del Mediterráneo son lenguas mucho más elevadas. ¿Cuántos platones islandeses o escandinavos, daneses, conoces? Son muy pocos los pensadores. No es que no hayan tenido, pero son cuantitativamente mucho menos, porque son lenguas que en las cuales es mucho más complicado el pensamiento teológico y filosófico, incluso jurídico. El inglés mismo es inferior al español. Entonces, creo que tenemos que estar agradecidos de tener una lengua muy rica y que le ha permitido, ¿sabes qué, Bruno? A tus antepasados, vos que tendrás mezcla de español con alguna origen amerindio, ¿me equivoco? Eso es lo interesante del peruano, porque, por ejemplo, de la familia de mi madre tengo español y francés, y de mi padre tengo asiático por chino, y chino moreno, un mulato, y indio. Entonces, como que es una combinación. El peruano es bastante Bueno, esas entonces, combinaciones. fíjate que es interesante porque todos tus abuelos o tus bisabuelos pudieron cumplir sus sueños, enamorarse, casarse, llevar adelante sus vidas, y porque tenían Claro. una lengua franca común, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo hacés para que se hubiesen entendido un chino con un francés? Sí, claro. Yo también tengo una mezcla, ¿viste? De alemanes, italianos, españoles y franceses, y bueno, todos mis tatarabuelos europeos tuvieron acá una tierra donde cumplir sus sueños, y esta tierra pudieron venir acá gracias a que Isabel y Fernando apoyaron a un marino que le dijo, puedo llegar a Oriente yendo por Occidente, ¿no es cierto? Entonces, esa Claro. estupidez que le decían a los chicos, Colón fue un genocida. Colón llegó, descubrió, tomó contacto con los taínos, se volvió. Hizo cuatro viajes, no hay ningún testimonio, documento de que haya matado a alguien. Yo mató millones, que venía con bombas atómicas. A ver, incluso hay que pensar cuando uno le dice, ¿no es cierto? A ver, si vos me considerás una persona seria, inteligente, me has llamado, pero yo te digo, vos sabés que yo estoy casado con, qué sé yo, a ver, ¿qué actriz de moda te famosa podemos decir? Angelina Jolie. Y digo, está acá, está en la cocina, haciendo ravioles. ¿Vos me creerías? No, claro que no. No, no me creerías, ¿no es cierto? Y no, pero mira, lo dice un historiador que es reconocido. Sí, pero se burló, te hizo una broma. Entonces, hay que escuchar, cuando uno escucha esas cosas, 160 millones de muertos. Además, ¿con qué sentido España hubiese matado 160 millones de personas? Además, ¿cómo? Pero necesitas un arsenal nuclear para matar 160 millones. En la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más atroz de la historia, murieron 55 millones de personas. Acá está hablando que España mató el triple en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando no había. Rosenblatt, que era un famoso demógrafo, hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión que había entre 12 y 15 millones de aborígenes en toda América. Porque acuérdate, los aborígenes llegaron de Asia. ¿Y cómo llegaron? Un poco por Bering, posiblemente de la Polinesia llegaron otros, y después hubo unos marinos chinos que llegaron y no pudieron pegar la vuelta. Y buena parte de esos pueblos eran población masculina, así que hasta que lograron algunas mujeres que llegaron por algún lado y se fueron mezclando, pero
tardaron mucho en que apareciesen pueblos y se gestasen familias, ¿no es cierto? Había poca gente. En Claro. el sur de Chile se encontraron contadísimos indios. No es que uno encontraba, viste, 1 millón de indios con arco y flecha, no, había muy pocos. Y si no, ¿cómo es que España se impuso con tan pocos soldados? Se impuso con la cultura, los indios descubrían que Jesús era un dios bueno que no exigía sacrificios humanos y se convertían en masa. Cuando se convertían en masa, luego defendían esa civilización. La civilización española acá fue defendida por los indios, fue defendida de otros indios, de algunas tribus opresoras, y fue defendida de españoles traidores. Acordate, ¿quién era el hermano de Pizarro? Creo que Gonzalo Pizarro, que quiso traicionar al rey de España y fue capturado por, ¿cómo se llama? El otro día Rafael Aita me recordaba el nombre, el capitán Perú. Tite Alonso, creo que se llamaba, el indio que lo capturó a Gonzalo Pizarro, ¿viste? Lo enrolló como un matambre, se lo llevó al virrey. Dijo, este hombre traiciona esto, esto, esto y esto. Esos indios no querían volver al estado anterior. Estaban aprendiendo a nuevos sistemas de siembra, de recolección, de alimentación, de educación, de salud. Estaban construyendo una sociedad y se habían entusiasmado. ¿Te imaginas que si nosotros dijéramos, no, vamos a renunciar a este sistema de StreamYard y vamos a hacer, a ver, descubramos cómo se comunicaban los incas del Perú con los charrúas del Río de la Plata? Y no se comunicaban de ninguna manera. Salvo viajando, ¿te imaginas? Supongo que las señales de humo que se ven en las películas del Lejano Oeste, que eso sería alguna tribu que aprendió algún. ¿Y qué vamos a hacer con señales de humo de Lima a Buenos Aires? No, uno toma lo bueno y después lo defiende, lo utiliza, ¿no? Y lo mismo hicieron los aborígenes americanos. Y además, ojo, hay un mito con respecto a que los abusos quedaban impunes. Los abusos no quedaban impunes, ¿eh? Si algún encomendero cometía abusos, hay un trabajo muy interesante. El primer informe que le llega, creo que a Carlos V, creo que es el de Guamán Poma, pero es un informe de un aborigen americano que ya era abogado y lo escribe un perfecto castellano del siglo XVI. Todo un análisis, mucho mejor que lo que dijo Bartolomé Las Casas, que infló, desfiguró cosas, deformó, contó cosas que no existían. Se basó en algunas verdades y fueron medias verdades. No, no, el mejor trabajo lo hizo un aborigen y ahí la corte española tomó enseguida medidas. Se paró la conquista para ver qué pasaba. ¿No es cierto? Pero no, y me acuerdo, mira, hay un relato muy interesante de unos españoles que estaban justamente ya en Lima, ¿no? Y ya en Lima se empezó a desarrollar. Lima terminó siendo en el año 1800 una de las ciudades más lindas del mundo. Un grupo de soldados se fueron hasta cerca del Alto Perú, de lo que es Bolivia, ¿no? Y se cruzaron con un indio y caprichosamente el oficial español lo mató. ¿Te imaginas que eso en la cultura inglesa no hubiese importado? Por los ingleses hubiese dicho, ¿qué es eso? Como matar una liebre. Bueno, no pasó así. Cuando ellos vuelven, los subordinados lo denunciaron al virrey. El virrey lo juzgó, lo encontró culpable y lo ejecutó. ¿Cierto? Entonces, el mundo anglosajón, si los subordinados le hubiesen dicho a un virrey inglés que el oficial había matado a un indio, posiblemente los ajusticiados hubiesen sido los denunciantes, los soldados. Nunca el oficial. Entonces, Quiero agradecer. nos viene, además, ojo, a hablarnos de cosas de hace 500 años atrás, cuando en realidad tenemos que estar pensando a futuro, ¿no? Eso es importante. Si me da un segundo, quiero agradecer a Kaori Tokumura, que es peruana, curiosamente, y es descendiente japonés. Le quiero agradecer por el donativo de los 5 soles. Gracias, Kaori. Eso es lo interesante, y acá lo resalta este comentario, dice el hispanismo como arma contra el indigenismo, porque Sí. justo ahora esta discusión entre la izquierda y la derecha y el indigenismo ha brotado una, digamos, un grupo de personas que están tomando conciencia de esta idea de hispanismo.
y ya veo a varios que están, digamos, abrazando la aspa de Borgoña, que lo hemos comentado con usted en privado, ¿no? Que hay estas personas que el 12 de octubre salen con la bandera, salen a celebrar el día. Obviamente, estos grupos indigenistas de izquierda ya lo están tomando como diciendo que este es parte de la base del fascismo que tanto mencionan, ¿no? Que justo Ah, sí, estábamos. parece que ahora todos los peruanos son hijos de Mussolini, ¿viste? Esas cosas que dice la gente. Bueno, primero yo también le quiero mandar un beso a Kaori Tokomura, muchísimas gracias. La comunidad japonesa que también es importante en la Argentina. Incluso un oficial argentino de apellido japonés que se destacó en la Guerra de Malvinas. Y también acá alguien pregunta por qué Borges detestaba a los católicos argentinos, habrá sido anglófilo. No sé si detestaba tanto. Borges a veces tenía algunas poses. Sí, era anglófilo, pero él reconocía que preguntarle a él de política era una imprudencia, incluso de historia. Un día dijo Borges: a los españoles no se les dio el arte de navegar. Entonces el profesor, el historiador argentino Muñoz Aspiri, dijo: claro, sí, porque descubrió una América indirigible, ¿no es cierto? Justamente España había estado adelantada 2 siglos en ciencia de la navegación a los ingleses. Es mentira que España era un imperio retrasado. Juan me pregunta si mi apellido es francés. Sí, es francés. Sí. Yo tengo mezcla, dije, ¿no? De franceses, españoles, italianos y alemanes, ¿no? Y tengo un poco de cada uno de ellos y entonces de todos ellos valoro aspectos de civilización común, ¿no es cierto? Que es lo que Claro. nos tenemos que importar. Y, a ver, porque la misma, a ver, la misma Europa, el nombre de Europa es un nombre más bien nuevo, ¿no? Europa era la Magna Cristiandad. Luego pasó a ser Europa con la Revolución de Lutero, ¿no? Pero ahí veo, yo estoy muy orgulloso del pueblo peruano, cómo defiende la tradición. Y uno ve que los arequipeños y en Cajamarca también, y los limeños, quienes llevan la bandera con la cruz de San Andrés, es un símbolo muy importante, ¿no? San Andrés era hermano del apóstol San Pablo y muere crucificado de esa manera, ¿no? Eso implica, y mientras era crucificado, mientras agonizaba, seguía predicando el evangelio a quienes lo escuchaban, ¿no? Y eso es un símbolo porque significa que no nos rendimos, que nuestra civilización sigue luchando por existir. Y mientras quede un rescoldo, existirá. En cambio, algunos me dicen, la huipala, y mira, la huipala en realidad es un dibujo que fue tomado de una gaseosa que se llama champacola, ¿eh? No tiene. Porque los indios no tenían telas de flameo. Una bandera flamea. Ustedes ven acá las banderas que yo tengo. Voy a tocar una, ¿cierto? Y puedo flamear. Claro. Esta es la aspa de Borgoña, que es una bandera común. De hecho, la bandera original de. Con esta bandera se crea la bandera de Perú, ¿no? Y del otro lado tengo la primera bandera que flameó en América, la de Castilla y León, ¿cierto? Que también puede flamear. Bueno, los indios no tenían telas de flameo. Entonces, plantear no tenían banderas. Había un estandarte incaico, pero no más de eso, ¿no? Además, la bandera tiene toda una ciencia que se llama vexilología, ¿no? Que no es caprichoso el diseño de una bandera. Pero estaba Curiosamente, viendo en Lima, y te cierro con esto, en Lima que los que fueron a manifestar en defensa de la civilización eran peruanos típicos. Mezcla de españoles con sangre aborigen, ¿no? Y uno decía, del otro lado está un grupo de marxistas que nos llaman a nosotros supremacistas, pero que nos vean el color de piel, el mismo color de piel que tienen ellos, ¿no es cierto? ¿De qué supremacismo racial están hablando? claro, ¿Cierto? aquí no aplica ese discurso que quieren hacer en Estados Unidos, en Europa. Aquí no funciona eso. Pero no. Mira, en Malvinas, acá sangraron iguales. Soldados argentinos con sangre alemana, con sangre araucana, con sangre italiana, con sangre española, y todos sangraron por la patria. Y nadie se andaba fijando el color del camarada en la trinchera cuando con el duro acero enfrentamos a los ingleses. ¿Eh? Y los pilotos que se tiraban de cabeza volando
a los buques ingleses que le rompimos media flota. Y había apellidos italianos, había apellidos españoles, y se lanzaban al grito por la Virgen de Loreto, ¿no? O sea, rescatando una tradición religiosa, porque la civilización primigenia es la cristiandad, ¿no es cierto? Roma continúa su grandeza cuando se cristianiza. Y cuando Claro. cae, cae por las falencias propias del imperio, ¿no? Por culpa del cristianismo, ¿no es cierto? Acá, mira, lo que quiero resaltar es lo de la imagen. Bueno, para ir rápido por lo de la bandera peruana, la primera bandera peruana se asemeja a la cruz, porque había a un sentimiento de pertenencia, del peruano con España, con la corona española. Entonces, como que Sí. más o menos para tratar de relacionarse, la bandera tiene mucha similitud. Obviamente, eso no fue con todas las personas que no todos querían desligarse. Es una falacia No, en realidad, que conocemos. fíjate que los generales realistas, había caciques, el cacique Antonio Naval Aguachaca era un cacique y que tenía una gran claridad geopolítica, ¿no? Sabía que la revolución y la destrucción y la separación iba a traer pobreza y se los decía a los revolucionarios, ¿no? Porque ustedes son verdaderos anticristos, en 3 años no han traído más que pobreza, miseria, asesinatos, latrocinio. Y Claro. fíjate que en 200 años, los 300 años del Imperio Español fueron años de paz y de progreso. Y los 200 años que estamos viviendo son 200 años de pobreza, donde hemos sido pueblos irrelevantes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos, se puso un desacople de las economías. La economía del Perú con la del Alto Perú, con la del Paraguay, Chile, Argentina, tomando los nombres actuales incluso, porque nosotros no éramos Argentina, y con la provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay, están acopladas. Y a su vez están acopladas con Asia, por el Canelón de Manila, ¿no es cierto? Todo ese comercio que había con Filipinas, con China, con Japón. Cuando nos separamos, se desacopla la economía con Asia, pero también la economía entre nosotros, y además, en vez de tener una sola moneda, que era la moneda más poderosa del mundo, ahí yo le digo a todos tus oyentes, busquen la historia de la moneda que se llama Real de A8. Se acuñaba en el Alto Perú y también en México, ¿no? Que se llamaba Nueva España. Era el Real de A8 era la moneda más poderosa del mundo. Bueno, a partir de la ruptura, se convirtieron en 20 monedas, devaluadas constantemente, ¿no? Y entonces, claro, tenemos, no es que tenemos 200 años de malos gobiernos, son 200 años de malos gobiernos multiplicados por los 20 nuevos estados. Los salvadoreños eran compatriotas nuestros, ahora los ecuatorianos también eran compatriotas tuyos y míos. Y fíjate qué llevó la secesión, dos guerras entre Perú y Ecuador. Hubieran invertido lo que se gastaba en la guerra para invertir en la zona de San Litigio y hubieran hecho una economía próspera para Perú y Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos multiplicás 200 años por 20, son 4.000 años de malos gobiernos sumados, los cuales sí, podés encontrar un 5% de buenos gobernantes, pero no mucho más, y que además, viste, como tenías un buen presidente en Perú, en Ecuador, en Venezuela o acá, y duraba un tiempo, hasta que lo echaban, lo derrocaban, lo mataban, lo exiliaban, o se veía impedido de una manera u otra su gobierno, ¿no? Sí, Sí, y cuando los intereses que nos separaron tuvieron que llegar a la muerte de un jefe de Estado, lo hicieron. es curioso estas fotos de aquí, a excepción de Lima, que son netamente los Andes. Bueno, Arequipa es una región que ocupa costa y sierra, pero Cajamarca, Junín, Pasco, esos son los Andes. Y eso es algo que comentaba con un amigo de Twitter, que se llama Ispacero, que creo que debe estar viéndonos, que el Ande tiene mucho de católico y mucha herencia española, ¿no? Y cómo es esta desconexión con los 200 años de república, que por ejemplo aquí, para recordar un poco el tema político que nos atañe. Todos querían llevar el discurso pro economía y dejar de lado el tema religioso. Y decían que la gente pobre se iba a relacionar.
Y este presidente que ha salido, que es socialista, maoísta, todos los istas, negativamente hablando, él sí abrazó el tema religioso. Entonces, Ah, sí. el de provincia, y curiosamente es algo que digamos, con su ideología no pega, pues, ¿no? Porque cualquiera que haya leído sabe que el comunista, el socialista no es religioso, pues no es todo lo contrario. Pero él sí abrazó la religión. Entonces, el provinciano, el que está en Arequipa, el que está en Cajamarca, usted va y ve sus celebraciones y son celebraciones con respecto al tema religioso, ¿no? Los carnavales, la tal patrona de tal lugar, ¿no? El Cristo Negro, la Cruz de Motupe en Chiclayo, en Lambayeque, perdón. O sea, el tema religioso está tan marcado en el Ande, que es bien curioso que ellos sigan respondiendo de esto. Y curiosamente, ahora vean lo que decía, ¿no? En la foto, si usted ve, y las otras fotos que hemos visto, son personas de los Andes, que tratan de recuperar esta idea del hispanismo. O sea, no es el limeño, no es el costeño en general. O sea, de hecho que sí hay chicos que son limeños, pero los que más salen con la bandera, así sin miedo, son gente del Ande. Eso es lo que me parece más curioso. Y creo que conversando con Rafael, con Capitán Perú, él hablaba mucho de eso, que en la época de la independencia, digamos, el sentimiento más realista venía del Ande, venía de la sierra. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. El trabajo que ha hecho Rafael Ahita, pues lo conocen como Capitán Perú, es realmente maravilloso. Ha hecho un trabajo muy, muy importante de divulgación. Ahí además tenés, un ecuatoriano, también quiero elogiar a Francisco Núñez del Arco, que hizo un libro muy bueno, se llama Quito fue España. Y cuando ves, digo, pucha, pero está todo articulado. Y además a mí me pasa, ¿no? Es decir, yo estoy hablando con vos, los dos tenemos pasaporte distinto, ¿no? Y realmente yo no tengo la sensación de que estoy hablando con una persona de otro país. No es que, bueno, sos un tailandés que interesado en el estudio de Hispanoamérica, que hablas español y me haces una entrevista, ¿no? Que uno tendría que traducir cuestiones culturales. No, no. Yo los veo muy, muy iguales. Después, obviamente que parecidos por región, ¿no? Los jujeños nuestros se parecen mucho más a un boliviano, los mendocinos son chilenos, los correntinos se parecen más a un paraguayo y en Buenos Aires nos parecemos más a Montevideo, ¿no es cierto? Claro. Pero eso tiene que ver con las cercanías geográficas en un continente tan grande, ¿no? Pero mira, yo creo que hay un darse cuenta, y si tenemos que sacarnos las ideologías y ponernos a pensar en lo que somos como. Mira, esa foto es fantástica, ¿eh? Esa mujer con ropa, con emblemas aborígenes y portando. Yo quiero esa foto, ¿eh? Me encanta. La Se la tengo que voy a mandar. pasar. Es un niño. Mándame. Es un Mándame. niño. Sí, se lo mando por WhatsApp. No se preocupe. Bueno, y fíjate, estoy seguro que ese chico va a tener la cabeza mucho más clara y no le van a poder meter ideas que lo corrompan, ¿no es cierto? Y esto se ve en todas partes del mundo. Mira, los españoles, López Linares, que es un cineasta español muy importante, un hombre que ha ganado el premio Goya un par de oportunidades, decidió hacer un libro basado en el libro Imperiofobia y Leyenda Negra de la historiadora española María Elvira Roca Barea, ¿no? Y cuando se puso a analizar la historia de España, y es la historia de España junto con América. Entonces, en la película aparece, que se llama España, la primera globalización. No sé si tenés alguna imagen. Ah, qué linda esa foto. Sí, a ver, un segundo, creo que tengo. Ah, perdón. Ah, pará, déjame ver esta foto de esta gente, de estos compatriotas peruanos, qué lindo. Y baila. Ese es Están un bailando. valsecito peruano, ¿no? Sí, esta Es es un la valsecito. marinera. Y esto resaltó bastante mis ojos. Están bailando marinera, rodeados todos con la bandera, la cruz. Y tienen acá el escudo, parece que es el escudo del imperio, no estoy seguro
esto de aquí. No, no llego a distinguirlo, o puede ser un Sagrado Corazón también. Y a la Sí. izquierda creo que se vio otra bandera que tiene simbología incaica y española, ¿no? Por ahí a la Sí, izquierda. acá veo un águila, creo que es acá. Esto no sé si me Sí, equivoco. también. Hay Claro, esas y acá rojas. hay la. Esa roja tiene simbología incaica y española, porque la vi en otra foto. Y tiene que ver porque, bueno, porque los peruanos son esos, ¿no? Mezcla de incas con españoles. La dinastía de los incas se continúa con la dinastía española, ¿no? Ellos nombraban inca al rey de España también. Entonces, y eso no significa que están sometidos intelectualmente, al contrario, se desarrollaron económicamente. La economía de Perú era muy rica, antes de la independencia. ¿Vos sabés cuánto se redujo con la independencia? A la decimoquinta parte. Si imagínate un Sí. señor que gana, a ver, busquemos una moneda internacional por 15 mil dólares por mes, ¿no? Y gasta de acuerdo a eso, tiene un auto, una casa, con eso, y al mes siguiente pasa a ganar 1.000 dólares. Se le rompió toda la economía. Va a tener que vender la casa, el auto. Entonces, Perú tenía una economía de 15 millones de pesos de aquella época, que era mucho dinero, se redujo a uno. Y así vinieron los problemas. Y no, no hemos salido, ¿no? Bueno, te decía, López Linares hizo esta película, y cuando tuvo que hacer la película, bueno, tuvo que poner también profesores americanos. Entonces está el profesor, creo que Marín, de México, y de Argentina estamos Marcelo Gullo y yo. Porque Si bueno, le parece, a ver. tengo acá el video que acá, ah, perdón, Al esto. tráiler. A ver. Sí, hay un video. Bueno, vos sabés que ahora la película está segunda en recaudación en España. Tenemos un Así que Siberia. fíjate cómo y muchos jóvenes van a verla. Está. A ver. ¿Puede decirnos el nombre para Ah, darle un preámbulo y presentarlo y ponerlo? sí, España, la primera globalización. A ver, esta es España, la primera globalización. Este es uno de las escenas con Patricio Alonso. A ver. Si tomásemos un siberiano, ¿no? Un hombre que vive en la estepa siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España. Creo que no sé si está. Ahí está. Siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español, cree que está en España y dice, no, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al Río de la Plata. Y dice, ¿y este qué río? Y este, el Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y del otro lado acá hay otro país. Cruza y dice, acá seguro que se habla otro idioma. No, se habla español también. Bueno, ¿habrá otra religión? No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y le dicen, ¿y esto? Y son las montañas más altas de América. Del otro lado, ¿qué hay? Y hay otro país, que se llama Chile. Ah, ¿ahí cambian de idioma a religión? No, tampoco. Y creo que el pobre siberiano va a mirar un poco extrañada la situación y dice, ¿y de acá hasta dónde no cambia? No, no cambian todo el continente. Dice, ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. Ustedes son oligofrénicos, tienen algún problema, porque no va a poder entender que seamos 20 países. Es más, uno me decía, y pero seríamos un país muy grande, Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 husos horarios, cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche, y sin embargo conforma un solo país. Entonces, que nosotros nos hayamos separado, digo que es un crimen contra la historia. Ahí, a ver, voy a tratar de ponerlo ahí. Ahí habla de algo interesante y creo que eso es algo que también se ha conversado en transmisiones de la unión de estos países. O sea, nosotros no, nos une la cultura, nos une la religión, bueno, que es parte de la cultura también. El idioma. Digamos casi todo, y si vemos las particularidades de cada nación, de cada país, podemos ver que hay algunos que sufren para hacer para salir de su, no sé, de su pobreza, de los problemas que sufren durante estos años,
Pero ¿por qué? Porque se nota que estos países eran parte de algo más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos Uruguay, que por ejemplo tiene una economía envidiable, pero Uruguay no puede salir más allá porque obviamente es muy pequeño y muy limitado, ¿no? Y Sí. obviamente pertenece a Y además, Argentina. todo, fíjate, todo, todas nuestras economías se crearon como si fuéramos, como hace Inglaterra, ¿no? Te fomenta que te separes y crea un puerto con tierra alrededor para sacar recursos naturales que llevan a su país. Y te pagan con papelitos de colores que le llaman libras esterlinas, cuando nosotros teníamos una moneda real de plata. Y teníamos monedas de Claro. oro también. Entonces, me parece que hicimos muy, muy mal negocio, ¿no? Además porque se independizaron países con poca población, con lo cual, y además pasamos a ser de economías integradas, donde se fabricaban cosas que se comercializaban entre nosotros y que comercializamos con Asia y que intercambiamos con Asia otros productos, a economías de exportación hacia Inglaterra. Pues los ingleses dicen, no, acá no había libre comercio. No había libre comercio con ellos, pero después se creó todo un monocomercio con Inglaterra, y eso sí le llaman libre comercio. Cuando antes comercializamos la ruta de la seda de la que se habla tanto, era nuestra, entre los siglos XVI y principios del XIX. El último galeón de Manila que salió de Lima fue en 1815. Entonces, y luego se perdió todo. Entonces, una economía que depende nada más que de exportación de cueros y de carne a Inglaterra, es una economía que produce una oligarquía adinerada. A la cual el desarrollo interno, el desarrollo social importa muy poco, porque tiene un monoproducto con un mercado con el cual está asociado, ¿no? Ahora, cuando falló, porque en un momento Inglaterra dejó de comprar carne, ahí se agarraron la cabeza, ¿no? Ahí se dieron cuenta que había que hacer otra economía, ¿no? Claro. Pero ya se había perdido un siglo. Y luego, bueno, nos han enfrentado con una suerte de chauvinismo locales, ¿no es cierto? No, que yo soy mejor que Sí. el otro dice que es mejor que yo. Y si todos leemos con la lengua de Cervantes y rezamos a Jesucristo, dejémoslo jorobar, no somos distintos. No somos No, distintos. inclusive creo que, por ejemplo, algunas guerras nos han servido, digamos, para dar este sentimiento de nación, pero a la par, como que han generado, o sea, han buscado estos conflictos para que sean hinchas de la camiseta, ¿no? O sea, Claro. antes de que haya el fútbol, antes habían las guerras, pues, ¿no? Y era como que tienes que tener esta rivalidad Bueno, con Chile, ¿no? acordate que entre Honduras y El Salvador, en los años 60, hubo una guerra que se llamó la Guerra del Fútbol. Había un problema latente entre ellos. Se produce un partido y el partido termina a los golpes y se desata una guerra. Hubo 900 muertos. Wow. 900 muertos en un momento que ambos países tenían que llevar menos de 2 millones de habitantes. Nosotros perdimos 600 en la guerra de Malvinas, Claro. cuando éramos un país con 30 millones de habitantes. Así que fíjate el desastre, ¿no? Al final se logró parar esa locura, pero son guerras que no tienen sentido. Y además eso le llevó a México, que también son muy chauvinistas, a perder. ¿Cuánto perdieron? Porque ellos perdieron todo el sur y todo el oeste, noroeste de Estados Unidos era de México. Pero Claro. perdieron Filipinas también. Y hoy la soberanía de los países se extiende hasta las 350 millas náuticas. Sumarle la superficie perdida de las 350 millas náuticas de la costa de Estados Unidos, de Filipinas y de su influencia en el Caribe, y yo creo que México debe haber perdido el 80% de su territorio. Pero además perdió el dominio financiero. Ellos acuñaron el real de 8. Y duró un tiempito más en su comercio con India, con China, pero los Estados Unidos lo fueron sacando, ¿no? De ese mercado. Porque además se les ocurrió con la independencia expulsar a todos los profesores de la Escuela de Minería de México, que era la mejor escuela de minería del mundo, era una universidad. Los echaron porque eran blancos. Y eran mexicanos de hacía 3 generaciones algunos, ¿no? A alguien se les ocurrió echarlo, dijo, no, son españoles. Y los norteamericanos les ofrecieron refugio, que era la escuela de minería de Pensilvania, ¿no? Que pasó a ser la mejor escuela de minería del mundo. Entonces ahí luego Estados Unidos, cuando se quedó con el sur de México, que era el estado de Nevada, donde se encontró una fuerte veta de plata,
crearon el dólar de plata, ¿no? Que fue sacándolo de lugar a los reales mexicanos que todavía quedaban en Asia. Estados Unidos se quedó con el mercado asiático. Claro. Entonces, fíjate qué mal negocio que hicimos, pero claro, para López Obrador le resulta más fácil pegarle a Hernán Cortés hace 500 años. ¿Por qué no le dice a Biden que le devuelva los territorios que Estados Unidos le robó? Y la subordinación económica que le crearon a México con respecto a Estados Unidos. Y la muerte de miles de soldados mexicanos en la guerra. ¿Por qué no le reprocha eso a Biden? Que es algo cercano y que tiene una influencia nefasta y negativa para los actuales Estados Unidos mexicanos. Porque México y España se reconciliaron en 1836. Y además que, a ver, Hernán Cortés cuando toma Tenochtitlán se hacían sacrificios humanos. Sacaban los sacrificios humanos y al año siguiente empieza a construir el hospital de Jesús, creo que se llama. Tiene un nombre más largo. Y ese hospital ya tiene 500 años, todavía funciona. O sea, hasta Hernán Cortés, los mexicas sabían comerse a los vecinos. A partir de la creación del hospital, aprendieron a curar a los vecinos. Me parece que hay un cambio importante, ¿no? Claro, de hecho que Entonces, sí. cada vez que le preguntan a López Obrador, le refutan sus datos y dicen, no, porque yo tengo otros datos, así habla. Mira que yo tengo mucho trato con mexicanos, realmente encuentro unos mexicanos brillantes, tipos intelectuales sólidos, la tierra de Vasconcelos, que era un pensador importante. Los mejores revisionistas de la historia del siglo XX han sido mexicanos. Y lo escuché a este tipo, que además es de Cantabria, porque López Obrador, la familia de él es de Cantabria. Pues es que en las elecciones presidenciales visitó Cantabria. Y lo mostraron junto a un primo de él, cántabro, ¿no? O sea, español. Era igual. Bruno, era igual, era un calco, porque eso es su doble de riesgo. Entonces viene a echarle la culpa a Hernán Cortés. Pero Bruno, es como si nosotros descubriésemos, nos podemos estudiar la genealogía de tu familia y la mía, y descubrimos que hace 500 años nuestros antepasados, supongamos, ¿se acuerdan de Romeo y Julieta? Hay dos familias de ficción, Montescos y Capuletos, que se odian, por lo cual Romeo y Julieta no se pueden casar, ¿no es cierto? Bueno, supongamos, imaginemos que descendemos de unos Montescos y de unos Capuletos. Y entonces voy a decir, no, Patricio, no te puedo hacer la nota porque debemos odiarnos. A partir de ahora que hemos descubierto eso, no podemos ser amigos ni colegas, sino tenemos que pasar. Es un absurdo. En realidad, si descubriésemos una curiosidad de esa, y creo que nos llamaría la atención. Y a mí, qué curioso, hace 500 años hemos descubierto que algunos de nuestros antepasados estuvieron enfrentados. Sería una curiosidad, ¿no es cierto? No sé si vos creo que lo verías igual, ¿no? Sí, claro. Es que también el latino tiene una, o sea, la mentalidad que tiene ahora es uno es que tiene que seguir estos conflictos porque sí. Ya no entiende el porqué, ¿no? Y cuando ves la historia es bien curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionaba de las Malvinas es algo que siempre me ha quedado grabado, más que nada porque, bueno, mi papá estudió en Córdoba. Ah, mira vos. En la Fuerza Aérea. Y tengo un padrino que él combatió, peruano, que combatió en las Malvinas, es héroe, allá tengo entendido, le hicieron un reportaje y todo. Ah, Y pero es uno un se gran pone a... honor. Sí, me Chapó, ¿cómo se gustaría. llama tú con ese pariente para recordarlo y homenajearlo acá? Él es es padrino, él es Él es Ramírez, pero ¿cómo se llama? Bueno, está bien. Al señor Ramírez, al compatriota peruano Ramírez que estuvo con nosotros en 1982, un saludo fuerte de la Argentina y un saludo agradecido. Alberto Ramírez, ahí está. Alberto Ramírez, coronel de la Fuerza Aérea en retiro ya. De la Fuerza Para el Aérea. coronel Alberto Ramírez, un fuerte abrazo de los Sí. argentinos agradecidos al Perú. Si me está, su hijo, que es uno de mis mejores amigos, espero que me esté viendo ahorita. Porque él sabe de mi canal, no muchos saben de mi canal, entonces he estado tratando de, por ahí, por Mandale conversar. un saludo, mandale un saludo a esa Sí, familia. sí. Y, o sea, a lo que, gracias, muchas gracias, en verdad. A lo que iba con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú, si bien hay ese cariño con Argentina, pero, por ejemplo, había una enemistad enorme con Ecuador.
Bueno, obviamente con Chile sí siempre hay ese cruce, pero con Ecuador, al menos si le preguntas a un ecuatoriano, va a tener esa sensación de que el peruano los odia, ¿no? De que hay un conflicto enorme ahí de entre naciones por el tema del territorio, la toma de la frontera, ¿no? El conflicto del falso Paquilla y todas estas cosas que pasaron. Y te das cuenta, y Ecuador, o sea, no quiere decir como que nos pertenecía, pero sí éramos lo mismo, ¿no? Era una unión A ver, igual, una cosa no es que, sola. yo lo que digo así, lo siguiente, no es que uno le pertenecía a otro, nos Claro. pertenecíamos mutuamente. Exactamente. O sea, el Río de la Plata le pertenecía al Virreinato del Perú. Y el Perú nos pertenecía también a nosotros y a los uruguayos. Y los uruguayos le pertenecían a los chilenos y los chilenos a los paraguayos a los ecuatorianos a los bolivianos, todos nos pertenecíamos porque éramos todos compatriotas. Como que a Cajamarca le pertenece a Lima o a Exacto, Arequipa no. le pertenece a otro. Nada, son todos peruanos. Es decir, nosotros, y además hay que entender esto, nosotros no. Hay un video que podés encontrar en mi canal que se titula así: Nosotros no éramos de España. Nosotros éramos España. Nosotros éramos España en América, no éramos de España. Porque de hecho había muchos americanos que fueron funcionarios de la Corte de Madrid y que fueron militares en el ejército español. Y acá vivo hasta americanos con sangre aborigen que llegaban obispos, que era la jerarquía más alta, ¿no? Era mucho más importante ser obispo que ser noble. Y en Lima, creo, en Perú, 117 familias peruanas que fueron ennoblecidas porque tenían raíz con la nobleza inca. Y pasaron a formar parte de la nobleza castellana con uso de escudo y de derechos, determinados derechos, ¿no? Aquel inca que lo agarró a Gonzalo Pizarro, porque Gonzalo Pizarro se estaba retobando, y fue condecorado con el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante que puede recibir una persona en todo Occidente, ¿no? Le da derecho al portador a hablar en nombre del rey. Así que fíjate, ese inca podía hablar en nombre del rey. A mí lo que Ojo, me portar el parece. Toisón de Oro era que se podía sentar con el virrey de igual a igual y negociar, ¿eh? Sí. Hay algo que me pareció bien interesante de estas conversaciones que he tenido con hispanistas. Y es cuando, por ejemplo, se habla de. Aquí lo puedo poner aquí. Esto de aquí, del reino de lo que. Del imperio español, ¿no? De lo que abarcaba. De lo que fue. O sea, acá creo que en el mapa no se ve claramente, creo que este mapa es un poco más claro. Acá se enfoca a América en su mayoría, que era México. Ahí Ahí se se ve ve. parte de Estados Unidos, llegada hasta Chile. Había también lugares de África, ¿no? Ah, por supuesto. Y Guinea Ecuatorial formó parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y ese es el mapa de la época de Felipe II, que era la Sí. unión de Portugal y con España. Entonces había Claro. Angola, Mozambique, Macao, Timor Oriental, todo eso era Guam, las Marianas, Filipinas, todo eso era. Y Australia no se conquistó porque faltó gente, ¿no? Porque fue descubierta por España también. Si no, hoy en Claro. Australia se hablaría español. Mirá, el imperio, bueno, es milagroso que haya durado 300 años. La hegemonía inglesa duró mucho menos, duró un siglo. Y ojo, y asesinando gente en la India. La cantidad de muertos que tiene Inglaterra en India y China es muy difícil de mensurar, pero ahí sí vas a encontrar varias decenas de millones de muertos. Inglaterra y la India produjo no menos de 10 hambrunas. 10 genocidios por hambre. La más chica murieron 150.000 indios de hambre, pero hay una que se calcula que entre 10 y 20 millones. Y la cantidad de muertos por el opio en China, pues entre 20 y 50 millones de chinos que murieron. Entonces, cuando hablamos de genocidio, miremos para lo de inglés.
¿Y los que mataron en Estados Unidos? ¿Cuántos indios quedaron en el mundo anglosajón? En Canadá y Estados Unidos. Población nativa india son, digamos, los mexicanos y los centroamericanos que han emigrado a Estados Unidos, ¿no? Y lo único que están Claro. haciendo es recuperar la tierra que fue de México, ¿no? Entonces, pero si no, no tenías población. ¿Pero cuántos Sioux quedaron? En cambio, vos tomás la población de Bolivia, de Ecuador, de México, de Perú, de mismo Chile y de Paraguay, y tenés un componente aborigen en Centroamérica también, un componente aborigen importante, ¿no? Se ha mucho mezclado, porque a veces se ha mezclado entre tribus, se ha mezclado con españoles, se ha mezclado con otras personas, ¿no? Como bien contaste vos de tu familia. Pero decir que hubo masacres acá, ¿habrá habido algunos encomenderos que se portaban mal? Sí, pero buena parte de ellos fueron condenados, ¿eh? No es que quedaron impunes, ¿eh? Eso es mentira, creer que quedaron impunes. No era así. El que se portaba mal, por lo general, lo pagaba. ¿No ves actos de corrupción entre los virreyes? Contame, ves virreyes en toda América que eran personas brillantes. Ahora, anda a encontrar políticos en la historia separada de América sin corrupción. Y lo tenés que buscar con lupa. Otro error que tenemos que analizar es que en realidad no hubo verdadera independencia, porque para hablar de independencia vos tendrías que haber existido previamente. Acá lo que hubo fue una secesión y una gran guerra civil entre españoles y americanos. Que unos luchaban por mantenerse unidos y otros luchaban por separarse. Y los resultados son los que tenemos, un continente donde deberíamos vivir mejor que en Suiza y tenemos una problemática digna de Somalia a veces. Sí, hay como que una mentalidad mía, y yo soy de la idea de que acá intentan copiar, al menos el peruano, ¿eh? No sé cómo será en Argentina, pero el peruano intenta copiar las cosas que ve de los norteamericanos y los europeos. O sea, copian ideas cuando ya los europeos ya están pasando, están, digamos, cambiando de idea, ¿no? Ya la pasaron, ya dijeron, no, esto no va, no, no lo utilicemos, el peruano está copiándolo, ¿no? Y dice, oye, Sí, esto se además, ve digamos, interesante. yo creo que lo que hay que copiar es lo bueno. Claro, pero eso no se da, eso es lo lamentable. No, Acá se copia cualquier cosa se copian porque ideas es de moda. extranjera. Y No, lo o peor porque es sí. copiar ideas de moda. Eso es O porque es fatal. del extranjero, o porque es del extranjero y ya está, ¿no? Dice, ah, esto lo hacen en Estados Unidos, hay que hacerlo acá también. No, no tienes por qué hacer eso, no tienes que llegar a ese nivel. O sea, analízalo si es interesante, si es bueno. Bueno, cópialo, está bien. No, 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 bueno, eso es lo que hablábamos antes de entrar. Claro, copiarlo porque es bueno, no porque sea extranjero. Claro. Hay mucho de eso aquí, o sea, como que eso es lo que hablamos de las modas, esto del progresismo, ¿no? Hay un culto a la mediocridad inmenso, ¿no? Como que salen estos personajes que salen a hablar, o sea, como que tienen autoridad por encima de los presidentes. Esta chica, esta niña Greta Thunberg, que sale a decir, como dice algo que quiere la élite que digan, como que te Claro, esta repiten su chica vida por todos lados. no es pensamiento propio, ni mucho menos. Claro. Ni para nada, es una cosa inventada. Y cuando tenemos nosotros suficientes pensadores y serios, con capacidad de hacer cosas y de generar un discurso, ¿no es cierto? Nosotros debemos pensar que si tenemos una lengua común, debemos pensar un gran mercado de 600, 700 millones de hispanohablantes, de voluntades, de pensadores, de científicos, de religiosos, todos los valores que hacen una civilización, ¿cierto? Y ver de qué manera crear un mercado común, ¿no es cierto?, donde todos nos podamos beneficiar. Se puede comprar tanta gaseosa norteamericana que yo quisiera que la Inca Kola se distribuya acá en Argentina, ¿no? Y ver qué productos ecuatorianos se podrían consumir en Perú y qué productos peruanos en Ecuador, y ya dejarnos de esos enfrentamientos e ir limando esas situaciones de aspereza, y los puntos de discusión territorial deberían ser puntos de desarrollo común.
Claro. ¿Cierto? Ahora, Porque todo esto es producto de la independencia. Había hecho un cálculo, creo que era Francisco Núñez del Arco, el ecuatoriano, que si vos tomabas todos los reclamos territoriales de todos los países panamericanos y pretendieses cumplirle a todos, necesitarías otro continente. Pues son ya. millones de kilómetros cuadrados que se reclaman unos a otros. Sí. Como que ¿Cierto? hay toda esta eterna enemistad que no se va a solucionar. Hay un saludo que me han mandado ahorita. Me han yapeado lo que es un depósito estos de aplicaciones. Acá dice Juan Carlos, me ha escrito y me dice, Bruno, no puedo comentar en el chat. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Me has bloqueado? Responde, por favor. Mira, lo que pasa es que a la semana pasada hice una transmisión, disculpe que le comente esto porque no tiene nada que ver con la conversación. La semana pasada, siempre hay estos, ¿no? Los troles que vienen, vienen en mancha a atacar, atacaron el canal y puro insulto, pero vulgaridades, horribles. Y yo estaba con invitados, y tuve que bloquear a quien viniera, ¿no? Porque me llenaban todos los comentarios y habían chicos que estaban dando preguntas interesantes. Creo que por ahí se me ha escapado, discúlpame Juan Carlos, creo que te he bloqueado de casualidad, perdóname, voy a ver, averiguar cómo solucionar el tema para poder darte el pase, porque discúlpame, me has hecho un donativo, te agradezco Mandamos un mucho. saludo a Juan Carlos y bueno, en otra Sí, Juan oportunidad Carlos. podremos charlar. Sí, Bueno, más bien muchas gracias Bruno, por la... son las 11 menos 20 acá en la Argentina, así que no Sí. será Sí, yo más bien te quería agradecer. Justo ya estaba con la idea, ya hay que agradecerle, pero lo que pasa es que estas conversaciones a uno no se da cuenta y como están tan interesantes y todo y fluye. A mí me gusta mucho que la persona que venga se sienta tranquilo y converse, ¿no? Y hable tranquilamente, porque a veces las entrevistas son tan rápidas que se pierde la idea, ¿no? O sea, como que pierden completamente y dicen, no. Me olvido de cosas, dice, hay cosas que no dije y quiero resaltarlo, pero sí, me gusta que usted haya podido explayarse, haya podido explicarnos algunas cosas. Lo que sí, antes de cerrar, le quería preguntarle, porque de hecho que con esto que hemos hablado del hispanismo, hay gente que salta, ¿no? Y dice, no, lo que tú quieres es una monarquía, tú quieres que nos unamos todos, deshacernos de las naciones, ¿no? Que no va por ahí, ¿no? Pero No, yo creo que simplemente analizar la historia para ver lo que pasó, pues no es que uno quiera o no quiera, como si nosotros fuéramos, como si yo fuese presidente de la Argentina, pudiese decir algo, no. Es analizar el pasado para entender el presente y prevenir el futuro, y analizar qué podemos hacer entre los que compartimos una misma lengua, un mismo origen, una misma religión, y bueno, tenemos que ver de qué manera podemos ir confluyendo nuestros esfuerzos para enfrentar los grandes bloques del siglo XXI, el bloque chino, el bloque hindú, Europa, Estados Unidos, el Islam. Resulta que son bloques grandes que juegan sucio, ¿viste? Juegan duro, juegan muy mal. Y bueno, nosotros debilitados no vamos a pasar nada, tenemos que pensar realmente de qué manera podemos fortalecer nuestras unidades, ¿no? Para crear alianzas comunes y plantear algún día tener, qué sé yo, un Hollywood común, una NASA común, fuerzas armadas en común, una moneda común, complementar nuestras economías como estaban antes, acoplarlas unas con otras, complementarlas con alguna alianza extracontinental. No puede ser que no tengamos una política común, por ejemplo, con África o con algunos países de Asia con los cuales se podría trabajar muy bien, ¿cierto? Claro. Entonces, que el valor de nuestros productos lo decidamos nosotros, sino que lo decidan bolsas extranjeras, ¿no? Que podamos decidir nuestro futuro para el bienestar de nuestros pueblos. Que las ideas de educación sean ideas profundas y no ideas de moda, ¿no? Que están llevando hoy a Occidente un colapso acelerado, ¿no? Esto, no tenemos más de una generación para tratar de dar vuelta a esto, ¿eh? Porque si seguimos por el camino de degradación que tiene Occidente, vamos a volver a la edad de piedra. Sí, es cierto. Y estamos yendo lentamente. Y creo que, perdón, ya se ha acelerado más bien. Sí. Juan Carlos acaba de responder y me dice así rapidito y ya para ir cerrando.
me dice que te pregunte por el profesor Alberto Barcena. Discúlpeme si leí mal el nombre. Alberto Bárcena, sí, es profesor de la Universidad CEU San Pablo, es brillante. Busquen en YouTube, pongan Alberto Bárcena y vean todos los videos de él, donde explica muy bien los poderes ocultos que hay detrás de los poderes y de los gobiernos y cómo se ha gestado la destrucción de América, la destrucción de España, y es una gran advertencia para entender cómo tenemos que dar vuelta la situación. Gracias, Bárcena, yo Tomate. lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Tanto sus libros de historia, como las conferencias que dio, sus clases, es un hombre brillante, es una de las mejores cabezas que tiene el mundo hispanohablante. De paso, también hay que resaltar la película que mencionamos hace rato, la de España, la primera La primera globalización. globalización de López Linares, no sé si tenés alguna imagen por ahí, yo que te mandé un Sí. slide. España, la primera globalización, bueno, que lamentablemente acá en América todavía no se ve, se estrenó en España, y hoy me enteré que está segunda en recaudación detrás de una película norteamericana. Pero llevas 2 semanas de segunda en recaudación. Esta, España, la primera globalización de José Luis López Linares. Es excelente esta película y ahí, bueno, aparecemos algunos americanos también en la misma. Y Dios quiera que venga pronto a América. Sé que ya la han pedido de México, de Bolivia, creo que de Perú también, y me parece que a Argentina le va a tocar más tarde. Sí, esperemos que se pueda reproducir. De Paraguay también. Está muy llamativo el tema, porque creo que en estos tiempos muy difícil que se hable de esto también, ¿no? O sea, parece mentira, ¿no? Porque creo que usted ha hecho canal de YouTube y ha hecho unos videos muy interesantes, muy explicativos, unas entrevistas también muy buenas. Y parece tonto que no se toque, ¿no? No se toque el tema, o sea, como que se evite o inclusive hasta Mira, se silencie, ¿no? para cerrar esto, yo creo que tenemos que ver, Bruno, lo que tenemos en común. Esta bandera que yo tengo atrás, la Cruz de San Andrés, es la misma de Arequipa, pero también la misma de Chuquisaca, ¿no? Ahí en Bolivia, la misma de Puerto de Valdivia, en Chile, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cosas comunes, es una bandera con la cual los mexicanos hoy están manifestándose también. Tenemos una cultura común. Tenemos una simbología común. Yo me gustaría que esta bandera esté junto a todas las banderas nacionales, ¿no? Entonces, los chilenos muestran esta bandera y la de Chile. Y cada vez que un país hispanoamericano tenga que hablar con una gran potencia, lleve su bandera nacional y lleve esta. Esto es cuando se junte con una gran potencia, le diga, sí, mi país es chico, pero tengo 600 millones de primos. Y nos estamos juntando y nos estamos apoyando. En la guerra de Malvinas se vio el apoyo de buena parte de Hispanoamérica. Y aquellos que no nos apoyaron, porque había un enfrentamiento previo, ¿no es cierto? Pero si caminásemos todos en pos de una ayuda mutua, y ver de qué manera podemos reunificar parte, ¿no? Por lo menos tenemos que tener una moneda común que empiece a tener peso y desarrollos comunes y todo el esfuerzo tenía que ser para el desarrollo, para la cultura, no para las ideologías. Se gasta mucho dinero en ideología. Necesitamos cultura, necesitamos educación, necesitamos desarrollo, infraestructura, necesitamos fuerzas armadas, necesitamos ciencia y tecnología. No necesitamos ideología de género, necesitamos pensar, necesitamos filósofos, necesitamos hombres de fe, necesitamos hombres de ciencia y de la cultura. Con eso me despido y bueno, te felicito por el canal, Bruno. Y felicito también a todo el pueblo peruano por habernos apoyado en Malvinas, al coronel Ramírez, un saludo grande, a López Linares por su película. Y bueno, los invito también a conocer mi canal que se llama Historia con Patricio Lons. Y aquellos que quieran buscar algún material de libros, nuestro portal www.comunidadhispanista.com. Bueno, ya saben, síganlo al profesor. Estamos comentando entonces, estamos conversando. Hasta la próxima. Y bueno, ya saben, cuando guste, aquí para lo que necesite, ¿no? Un Bruno, te mando abrazo. un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo tu invitación. Dios quiera que algún día nos podamos estrechar un abrazo en Lima o aquí en Buenos Aires. Oh, Buenos Aires, listo.
Estamos conversando. Un abrazo y gracias a todos los que estuvieron comentando y los que estuvieron donando. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima edición.